Señor Jesús, pero bueno, ¿cuánto tiempo sin vernos? Bueno, nunca nos hemos visto en realidad. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches a un nuevo directo. Hoy les doy la bienvenida. ¿Cómo están, amigos míos? Los he estado haciendo esperar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuve yo encendido? Ah, no ha pasado mucho. ¿Cómo estás, el pana? ¿Cómo estás, Faudi? Vamos a saludar a la gente, señores. Porque hoy vengo motivado. Ah, por cierto, díganme qué herramienta es la que tiene el tractor aquí en fondo de pantalla. ¿Cómo estás, Rigo Gamer? Buenas, Rigo Gamer, tiempo sin saber de ti. Mr. Johnny, ¿cómo estás? Saludos, Serf Juegas. Saludos, Christopher Alessandro. ¿Cómo estás? Aaron Ochoa Fonseca, ¿cómo estás? El VR Gamer Supreme. Sí, el pana. Saludos, el pana. Mañana subimos gameplay de Farming Brasil. Hoy no, hoy era domingo. Bueno, de hecho es domingo. Mario Pérez, Mariano Pérez, ¿cómo estás? Saludos. Limbo, el señor Limbo. Tiago, bienvenidos, Tiago. Dark FF, ¿cómo estás? Saludos a la suerte del sol. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, saludos, Limbo. Limbo, te he saludado anteriormente. El pana, ¿cómo estás? Dice, Eder, ¿me recuerdas? Soy el veterano. ¿Eres veterano? Pues fíjate, compañero, que yo también estuve en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, por eso es que hoy en día yo soy muy bueno en los juegos shooter. Porque ya tengo muchas experiencias con las pistolas. Con las armas, quiero decir. Bueno, Faudi López, ¿cómo estás? Saludos, Camilo Roja. Buenas noches, señor Camilo. El tío de la suerte. ¿Cómo estás, pana? Darlies Martínez, ¿cómo estás? Tanto tiempo me fui que ya hasta directos haces. Que... Ah, Rigo Gamer, sí, ya hacemos directos. Oye, carnal, tú eres de los primeros suscriptores de este canal cuando yo tenía, si acaso, 100 suscriptores. Bueno, vamos a ver. Vamos entrando al juego, chicos. Del supermercado. Oye, qué bueno está el City of Outlast. Outlast. El Outlaws, como se diga. Muy bueno. Bien, pues en estos momentos el Retail Store Simulator no lo podemos jugar. Yo creo que muy pocas personas, lamentablemente, porque claro, el bug está persistente y bueno, tremenda F, ¿no? Pero bueno, tenemos, gracias a Dios, a este Supermercado Simulator 3D, cual también está bugueado. Va. ¿Qué le pasa? No. Ya. Ya pasó. Fue un susto. Bueno. Tenemos afortunadamente este juego, chicos. Así que, pues vamos a aprender. Iba a decir aprender. A abrir esta tienda. ¡Listo! Pasen, señores, todo el mundo. Pase, señorita. Mira, lo bueno de este mundo es que la gente trae su bolsa. Por lo tanto, no tengo que gastar dinero en bolsa. Una muy buena iniciativa. Vamos para adentro. Mira, aquí viene otro tío con su propia bolsa. Oiga, pero habla la nevera, por favor, aunque sea. Bueno, ya tenemos por allá clientes, así que vamos a darle. Vamos a darle a cobrar. A ver, espérate un momento. Espero que no se desconecte este cable. Pero es que esto no va aquí. Ahora sí. Oigan, por cierto, me encuentro un poco mocoso, ¿vale? Escuchen bien. Sí, ya lo sé. Estoy inservible, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, señores? Somos humanos y lamentablemente esta raza humana se enferma. ¡Qué barbaridad! 23 con 18. Empieza mi labor, chicos. 8 horas es lo que se trabaja en mi país, por lo tanto hoy trabajaremos 8 horas. Dice en este juego es más rápido para cobrar y rellenar estantes y todo. Me gusta esta. Vale, perfecto. Pero lo malo es. ¡Uy, señor! Se va a llevar todo el súper. Pero bueno. Oigan, lo que no me gusta es que hay que esperar. Pero bueno, no importa. Mientras esperamos, echamos cuento de los videojuegos que van a salir. Porque sí, vamos hoy a tocar temas importantes. Me gusta debatir con ustedes. Ustedes son personas que les gusta el debate. Por lo tanto, a mí me gusta hablar de temas que generen debate en la comunidad. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando un poco sobre. Tomo agua, mucha agua. Cuando yo estoy malo así de gripa.
Sinusitis, me gusta tomar mucha agua. Hoy vamos a hablar de temas de los videojuegos que vienen, ¿va? De los videojuegos que vienen. El chat, yo siempre lo leo cuando volteo la mirada. Cobro uno y leo el chat. Así como vamos a funcionar. Eder, pon tu cara. ¿Por qué, señores? El mundo está bien sin mi cara. Yo me lo como, como me sabe a poco. Sacamos otro moco y volvemos. ¡Qué asco! El pana, no eres amigo mío. Yo los moco los desechos. Ese juego me aburrió solo de usar la caja y eso. Ah, es que no eres de este tipo de jugadores que se entretienen con esto, la verdad. 38 con 26. ¿Dónde está? Uno. No, espera, 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 espera. $1.24 he subvuelto. Ya estaba yo haciendo por aquí cagadations. Y otro de 10. Listo. Aaron Yarit ZR, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bienvenido a todo el mundo, todos los que van entrando, pues bienvenido. Dice, los personajes son realistas. Bueno, nomás las mujeres. Oigan, tengo un compa que se enamoró de una tía de aquí. Sí. Lamentable. F por el compa. F por el compa. Se enamoró de una tía que ahorita te la presento. 13 con 28. Ahorita te presento a la muchacha de quien se enamoró mi compa. Es Juanito, por cierto. Es un suscriptor muy famoso por este canal, ¿eh? Juanito. Juanito le dicen. Dice, ¿por qué ya no pones tu cara como antes? Porque los videojuegos van más fluidos sin cámara que con cámara, ¿vale? Y yo de momento pues no tengo una PC. Ah, por cierto, chicos, estoy pensando que ya por allá de julio o a mediados de agosto ya posiblemente tenga yo mi PC gaming que tanto he deseado. Sí, señores, bueno, estoy emocionándome por eso, chicos. Los ahorros van bien. Es muy importante que ahorren banda, ¿eh? Ay, señor. 25, 36. Yo los incentivo a todos ustedes que ahorren. Dejen de andar gastando en la tienda, que si la paleta, que si el jugo, que la soda. No, no, no gasten en eso, banda. Si desde enero empiezan a ahorrar un real o un dólar, qué sé yo, imagínate cuánto dinero tienes en diciembre. Ya no haría falta que le pidas a tu padre otra vez, papi, papi, ¿me compres este muñeco? Y tu padre en su mente diga, otra vez este detestable chiquillo que yo no sé por qué no me protegí con su madre. Y él te dirá en voz alta, sí, hijo, te vamos a comprar ese muñeco, pero tienes que esperar para ver si alcanza el dinero, porque recuerda que primero hay que comer. Entonces, pues ya si tú ahorras, pues al final en diciembre, dices, papi, papi, ya no quiero que me compres nada, eres un inservible, ya yo tengo dinero. Así, eso es mejor que pedir. Así que ahorren, muchachos, ahorren, banda. Ahorren mucho porque, de veras, la economía no anda muy buena como para. Yo creo que este año, este diciembre, no hay regalos. No. Este diciembre no hay regalos, banda. ¿Por qué? Porque la economía está. Yo quiero volver a ser niño otra vez. Yo no aguanto la vida de adulto. Tener que pagar cuentas es odioso. Por favor, sáquenme de aquí. ¿Alguien juega Minecraft? No, yo no. Eder, mi papá virtual. No. Ay, Dios, malditos mocos. 41 con 91. 45 con 91. ¿Y si no ha jugado Supermarket Simulator 2024? No, ¿qué juego es ese? Ya me han mandado varios ustedes a probar varios juegos, pero la verdad hasta el momento. Este y el Retail Simulator, los mejores. De resto me andan recomendando unos juegos súper horribles. No, carnal. No, carnal. Y tampoco. 14 con 68. 50, 65, 66, 67, 68. Listo. Esta es la tipa de la que se enamoró mi compa Juanito. Esta es precisamente ella. Y el compa nada más se fijó en su defensa. Ni siquiera le vio nada, la defensa nada más. Qué loco, pobre señor. $1.05. Yanchen, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo Yanchen, ¿cómo vas? Yanchen ya estaba, solo que no había leído el nombre.
Dice, vamos a ver. Soy nivel 60. Oh, nivel 60, madre mía. Yo apenas voy nivel 10. Bueno, pero es que yo he jugado poco, porque yo solamente juego en directo. Entonces, pues no avanzo. Yo nada más juego en directo y lo que avanzo lo dejamos allí. 11,78. Y pensar que mi turno apenas empieza y son 8 horas. 8 horas laborables, señores. 16,21. ¿Se imaginan? ¿Aguantaríamos 8 horas laborables? Bien, mi amigo y Eder, ¿por qué no transmiten Twitch? Ah, porque no sé. Bueno, ya la tienda va a cerrar, así que vamos a ir largando a los clientes. 25, 35, 41, 2, 3. Listo. No vendrán nuevos clientes por la noche. Bueno, ya cerró la tienda, banda, así que tengo que ir a comprar productos. 13,85. Los 3. Con 50, 75, 85. Le hubiese dado uno de a 10. Muy bien. Ahorita vamos a hacer inventario, banda, y veamos qué productos nos faltan por poner. Y los compramos y esperamos. Y ahí echamos un poco de cuento de los videojuegos que vienen, banda, porque me interesa hablar eso con ustedes. ¡Listo! Salimos de la caja y vamos a comprar. Lo malo es que aquí hay que estar a oscuras. ¿Por qué hay que estar a oscuras aquí? No lo sé. Oigan, banda, vayan dejando un like. Un like todos los que están en el directo. Vamos a juntar. Vamos a juntar los likes. Hoy llegamos a 200. Déjame tomar agua. Eder, ¿cómo le pareció el Farming Brasil? Básico, pero interesante y bueno. Muy básico. Es que, miren, yo sé que muchas personas. Gracias, Aaron, por tu like. Dice, ¿por qué haces eso? ¿Qué falta de respeto? Bueno, a ver, somos humanos todos. Bueno, todos somos humanos. A ver. Saludos, Ser Fuega. ¿No sabes cuándo sale la actualización de...? No, nadie en la vida lo sabe, amigo mío. No lo preguntes nuevamente. Bien. Ah, sí, les iba a decir que ustedes saben que los juegos de farming de Giant Software son insuperables, así que ni sueñen con que algún día va a salir un mejor juego que Farming 23 o cualquiera de Giant Software. Déjame hacer inventario. ¿Qué teníamos aquí? Té. Vamos a buscar té. Dos cajas de té. Tenemos $700 casi. Uf. Para añadir a la cesta. Comprar. Muy bien. ¿Qué más teníamos? Bueno, nos hace falta la pasta. La PlayStation. ¿Y qué teníamos por acá? No lo recuerdo. Voy a comprar una caja de aceites. Sí. Una caja de aceites y una caja de pasta. Déjame ver. Una caja de aceites. 2 minutos para que llegue. No te lo puedo creer. Y una caja. Dos cajas de pasta. Pasta, pasta, pasta. Sí. Bueno, de hecho voy a comprar una caja de cada cosa, creo, ¿eh? Sí. Agua embotellada. Sí, vamos a comprar una caja de cada cosa, menos de eso de té negro porque ya lo he comprado. Una y una. Comprar. Listo. Ya lo hemos comprado. Nos va a ir bien en este negocio, anda, ¿eh? Se gana bien. Dice, no, Eder, el Farming 23, yo camino y no me... Y ya me he perdido mucho contenido. Bueno, pero es que tienes que seguir una secuencia, o sea, tienes que empezar con algo y ya luego vas avanzando, no lo hagas todo de un solo, porque ahí sí te pierdes, carnal. Ahí sí que se pierde usted, mi bro.
Eder, tú eres Tim. Pana, no creas en esos tipos, cree en mí. ¿Qué Messi? ¿Qué CR7? Esos tipos. Jubílenlos ya, está Eder. ¿A poco? Es que el CR7 dice. El Eder, ese es el de hoy en día. ¿Qué CR7? Ni qué CR7, ni qué. ¿Qué es el CR7? La C, la R y la 7. ¿Qué es eso? No es nada. ¿Quién es ese tipo? No es nadie. Eder, ese sí. ¿Qué te pareció Warzone? Rigo Gamer, bueno, como tú estabas desaparecido del canal, pues te perdiste las buenas charlas que tuvimos de ese juego. Horrible, mi brother Rigo. La verdad es que el Warzone Mobile me decepcionó demasiado. Yo tengo un segundo canal, Rigo Gamer. Allá puedes verte mis opiniones y todo eso. Ese juego está genial. Así es, Enrique Delgado. Oigan, por cierto, aquí abajo en la descripción tienen el enlace para que lo descarguen. Eder está de moda. Exacto, yo soy la tendencia ahorita. Tú entras a YouTube, a Google y lo que sea, y todo lo que te sale en tendencia soy yo. Bien, aquí nos llegan nuevas cajas. Y ¡pum! Bueno, pues una será. Póngale allí. Y póngale allí. Y listo. Ya no hay más nada en esta caja. Vamos a tirarla a la basura. ¡No! Ahí queda un aceite, mira, pero no se ve. Pero a la verde. Bueno, vamos a tirar esta caja. ¡Ay, espérate! Porque aquí tenemos otra caja. ¿De qué es esta? Café. ¡Ah, son tés! ¡Ah, qué maravilla! Son los que me faltan aquí abajo. Genial. ¿Habrá? Ya está vacía. Perfecto. RTHD murió. El pana. Busqué por Google Ender y no salió nada. Qué mal chiste. Sí sale. Ustedes buscan en Google Ender. Del player y te sale. Ya yo lo he buscado. Inclusive le preguntas a la IA. Mira, me descargué Bing hace un par de días atrás y le pregunté, ¿conoces a Del Player? Y me dijo que sí, que es un youtuber. Pues pregúntale, pues haz la prueba. Descárgate Bing, que es la IA de Microsoft, y ahí te lo dice. Mariano Pérez, buenas, bienvenidos a Ender Light. Bienvenido, bienvenido. ¿De cuándo juegas Truck Simulator? No lo sé, tengo rato que ya no subo Truck Simulator al canal. Vamos a ver qué llegó. Oye, pero los tiempos de espera me parecen razonables, la verdad, ¿eh? La gente se queja de nada. La gente dice que esto es molesto, que los tiempos de espera. La verdad es que me parece razonable, ¿eh? Nada mal, la verdad. A mí me parece razonable. O sea, no es como que te pone a esperar una hora. Sí, no, no, no. Viva Honduras, mi país, la tierra que me dio nacer y crecer. ¡Viva Honduras, Jan Chen! ¡Viva! ¡Ole! ¿Qué tenemos aquí? Pasta nuevamente. Vamos a poner. Voy a hacer un pequeño stocker aquí. No sé si hay bodega en el juego, porque eso no me lo dijeron. Dice que en la sección 6 de ampliación aparece la bodega. Mas no lo sé, la verdad. Vamos a meter el agua aquí arriba. Listo. Y esto lo dejamos por aquí. Tiramos. Ahí está. El primer juego del supermercado es mejor, tiene cosas para mejorar, debería ser en español, igual que los productos, siempre es día, también debería ser de noche. Sí, es lo que te digo, Jaime, este juego tiene cosas que el otro no, y el otro tiene cosas que este no, pero ya veremos cuál se supera. De momento ninguno de los dos está al 100%, ¿eh? Todos están en trabajo, vamos a ver qué tanto logramos. Los tiempos son buenos mientras puedas pasear por la ciudad. Sí. Eder, ¿cuándo jugarás Bus Simulator Ultimate? No, no me gusta. No me gustan los mapas repetitivos, amigo. Lo siento. No me gusta. Ya no hay más. Uf, qué poquito trae esta caja de huevo. Listo. Oigan, banda, ¿qué opinan
Lo único malo de este juego, los tiempos de espera de los productos. Alexis Martínez, pero son insignificantes los tiempos de espera. O sea, mientras estás surtiendo un producto, estás esperando el otro y los tiempos no es como que te pone a esperar una hora. Digo, a mí de momento en nivel 10, lo máximo que me ha puesto a esperar son 2 minutos y medio. No lo veo yo tan mal. O sea, no tiene nada. Aparte es para que no te vicies. ¿Cuándo trae Farming 23? Ya lo traje más de 100 veces, creo ya. Pero ya veremos, ¿eh? Ya veremos más adelante. Yo lo que les iba a preguntar, chicos, ¿qué les parece, qué opinan ustedes del nuevo videojuego de camiones que va a llegar a móviles el otro año? ¿Va? Ese es uno. Luego quiero hablar desde de otro juego, chicos. Hablo primero del juego de Will Noise. ¿Sí? Ese juego, ¿qué les parece, chicos? ¿Cómo ven las probabilidades? ¿Cómo ven el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo ven el... No lo sé, el juego en general, o sea, ¿qué les parece? Eder, ¿habrá no, nuevos juegos de autobuses para celulares? De momento no confirmados. Está cool el juego. Yo la verdad es que sí tengo esperanzas. Mira, independientemente si ese videojuego sale o no sale, o sea, porque de aquí a febrero pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero independiente si sale o no sale, yo estoy seguro de que para el otro año o quizás para este año a finales tengamos algún videojuego de esas características. Sí. Miren, el mundo de videojuegos móviles ha cambiado muchísimo. Lo que tú y yo pensábamos imposible hace un par de años, ya hoy en día es una realidad. Sí. Mira, un claro ejemplo es el City of Outlast, que lo estoy jugando en el otro canal. Un juego muy parecido a un GTA V. Pero no hablo de lo mismo que Grand Criminal Online. Ese City of Outlast apagó por completo al Grand Criminal Online. Yo creo que ya yo desinstalé el Grand Criminal Online. Es una basura al lado de ese City of Outlast. El City of Outlast trae unos gráficos, mi gente, que son imponentes. Vaya, qué locura de gráficos. Si no me creen, vayan a verlo de inmediato. Está en mi segundo canal, aquí abajo en la descripción está el enlace. Qué locura. Entonces, eso a mí me da muchos ánimos de que empecemos en móviles a ver ya, pues, juegos así, de ese calibre, de camiones. De camiones, ¿va? Porque de camiones no hay nada, 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 nada bueno a niveles increíbles como los hay en otras categorías. Ya tú mira, Eder, el Trocker of Europa. Si tú comparas los niveles gráficos del Trocker of Europa 3 con los niveles gráficos de otros videojuegos de móviles, de otras categorías, shooter, supervivencia, etcétera, 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 el Trocker of Europa 3 es una caca al lado de los niveles gráficos de otros juegos. Entonces me gustaría ver que desarrolladores de móviles pues hagan y se preocupen pues por meter o hacer juegos así de increíbles, juegos imponentes. Eso me gustaría, yo creo que ya lo podremos empezar a ver, muchachos. Hoy juega Rete, no lo sé. Yo trabajo y cuando no, perfecto. Si este juego es off-road o no off-road, quiero que sea mejor copia. No. Y ahí vas. Eder, noticia importante. Noticia, J. García, diga la noticia. A mí me parece bien el juego. Que viene, espero que el procesador de MediaTek Helio G99 supongo que lo corra, ¿no? Dice, lo malo de este juego es que los productos demoran hasta 10 minutos. ¡Ostras! Es mucho entonces. Dice, yo no subí video porque lo paso por el teléfono todo el día. A mí hasta el momento lo que más me demora un producto en llegar es 2 minutos y medio. No más de ahí. No me ha demorado ningún producto más en llegar. Así que de momento yo no tengo queja. En ese aspecto, pues. A ver, un montón de cajas por allí. El señor TX20 está diciendo que el nuevo juego que va a salir es falso. Pasó la captura al Discord. Sí, creo que es falso ese juego. Espero video mañana. ¿Video mañana de qué, bro? Surf.
¿De qué? ¿Video? Ah, de Farming Brasil. Ah, sí, Surf. Lo vamos a jugar mañana, ¿eh? ¿Cómo estás? Saludos, Blood Strike. El juego nuevo es falso. Ah, pues no lo sé. Pasó captura al Discord. ¿Qué Discord? ¿De quién? ¿El Discord mío? ¿O de quién? Es falso. ¿Por qué Eder ya no muestra cara? Porque es horrible. Anda diciendo que el juego es falso. Pues no sé la verdad, yo hasta el momento, yo solo he compartido las noticias que hay. Yo no me he inventado nada y no me he sacado del cerebro absolutamente ninguna mentira ni nada. Yo solamente he informado lo que hay. Si es falso o no, de momento no me he dado cuenta y creo que tampoco ha sido noticia. Cuando se revele que es falso realmente, pues entonces obviamente hablaríamos, ¿no? Hablaríamos, yo lo investigaría, veríamos qué es lo que pasa, pero hasta el momento de que sea falso, no lo sé. Pero, por supuesto que... Bueno, es que no lo sé, si es falso, pues se entiende, estas cosas suelen pasar en móviles, pero si no lo es, pues entendible también porque, claro, un juego de esas categorías en camión de camiones en móviles nunca se ha visto y la gente no lo va a creer nunca. Pero en otras categorías, juegos como ese ya existen. O sea, hablo de los niveles gráficos. Es lo que te digo, en camiones, juegos de camiones no hay esos gráficos, pero en juegos de otras categorías sí los hay y ya muchísimos. Lo publicó en su canal. Eder, saqué un examen cero. ¿Qué hago? Rayos. Entiérrate, Abre un hueco y échate ahí. Farming Brasil hace tiempo, amigo mío. Vamos, Eder, a Farming Brasil. Aún no salió el juego en Play Store. Hace tiempo salió, amigo mío. Lo publicó en su canal. Ah, pero si lo publicó en su canal, ese es cosa de él, no que oficialmente el juego sea falso. O sea, yo me puedo inventar ahorita que el Trucker of Europa 3 sea cancelado, que Wanda Software ya no lo va a sacar más. Y eso lo publico yo en mi canal, no es que sea así. O sea, hay que esperar un poco más de tiempo para tener objetividad en lo que uno dice. O sea, tampoco es como que yo me pueda poner a publicar noticias en base a rumores que suelen haber por la comunidad, como siempre lo hay. Dato importante, mucha gente en los grupos de Facebook, en los grupos de Discord, en todos lados, dicen que ¿cómo se llama? O decían, pues, que el Truck Pro 3 de Magic fue abandonado y que no iba a recibir más actualizaciones. Esos son rumores y yo no me puedo poner a compartir noticias de rumores que hay por allí. Claro que no, ¿qué pedazo de tonto sería yo? Sería, sea, si yo... Ah, ¿qué cosa? Pero banda, ¿ustedes por qué no avisan? ¿Ahora? Ah, ¿qué cosa? Carajos. No, 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 no es troleo, no es troleo. Creo que ahora sí. Sí, ya me llegó un paquete. Espérense un momento, que hay problemas técnicos aquí.
Ya, creo que ya. Ay, qué nariz más necia, Dios mío. Banda, cuando el audio se daña, avísenme. Ey, ahora me escucho doble. Espérate ya. Ah, bueno, por ahí anda TX20, casualmente, mira. TX20, explícanos, ¿qué es lo que estás difundiendo en tu comunidad, hijo mío? Ah, ¿esto qué es? Azúcar. Ay, ahora no me escucho yo acá. Ahí. A ver. Ya. TX20 dice J. García que tú estás diciendo que el juego nuevo es falso. Pues contexto, amigo mío, contexto. Dicen, ¿cómo se llama el juego y se puede descargar en Play Store? Está en la descripción de este directo, amigo. Lo puedes descargar directamente. Bien. Esto tiene. A ver. No. No tiene nada. Es que luego no me entero si la caja tiene o no tiene. Aquí los de que tienen dispositivo gama alta. Abierto. Pan. Esto es pan. Eder, por si sabías, los productos del juego son sacados del juego de PC. Así es, amigo. Igual los productos del videojuego, el otro, el Retail Store Simulator. También son los mismos productos. Estos productos que tienes aquí los tienes en el Retail Simulator. Todos son sacados del juego de PC. De igual forma, las cajas. Estas cajas así, la misma etiqueta esta, la tiene el juego de PC. Es que todos están inspirados en el juego de PC. Ok, entonces, bueno, ya que tengo estanterías libres, vamos a poner un poquito de esto por aquí. Este lo voy a poner aquí. Ahí, listo. Para que no queden tantas cajas ahí y estanterías vacías. Dice, sí, bro, esto es totalmente falso, son videos animados. Hoy nos pusimos a hablar en un grupo y a investigar. A ver, muestras, pruebas y contexto. Tienen que, o sea, si se pusieron a investigar. Digo yo que lo más cuerdo es que publiquen con contexto, o sea, con pruebas, cosas concretas, no solamente hablar. Porque hablar, yo puedo hablar también. Así que nada, simplemente esperar las pruebas y ya está. No es como, yo me puedo poner a hablar con mi vecina de que el presidente actualmente es gay y ya está, y lo publicamos en un grupo y listo. Así que nada, esperemos las pruebas y ya está. No puedes ir a un juzgado sin pruebas. Tampoco sin un abogado, por cierto. Así que pruebas, alguien que lo avale y ya está. Así de sencillo. Ya no me queda estantería libre, así que abramos esta tienda. Final del día. Dice, a ver, serie de Farming Brasil 23, sí o no. Farming Brasil 23, ese juego no existe. Bien, vamos a abrir nuestra tienda. Ay, qué nariz maldita. Estoy con gripa, muchachos. A ver. ¿Cómo lo pusiste en español? Pues en las configuraciones, bro. En las configuraciones, mi bro. 847. Espero yo ganar más dinero con este encargo. Para ver qué más compramos. Ya quiero otra licencia de productos. Juanito, ¿cómo estás? Buenas noches. Paso a dejarme like y regreso un rato porque ando ocupado. Dale, Juanito. Está despedido. 21. 1, 2, 3, 4. Dice, animaciones de personajes y movimiento. Los mudos se ven cortitos. Los mundos se ven cortitos. Como que no hicieron nada y para lo que dijeron 2025 no está nada que lo ter... Ay, TX20, ¿en serio en eso te basas para decir que el juego es falso? Ay, no, mi bro. Pensé que tú eras un poquito más, ya sabes, ¿no? En eso te basas. Yo pensé que era que habías encontrado, qué sé yo, un video en YouTube con un video igual
de otra persona que está, qué sé yo, con los mismos videos, algo así, ¿sabes? Como que un plagio. Como que alguien se descargó un video de YouTube y lo está subiendo. O que la página web es falsa o algo así. Pero la página web está creada por una página web rusa. O sea, una página web rusa. ¿Pero te basas? No, no entiendo. Están haciendo lo mismo que Greenpeace. ¿Qué hizo Greenpeace? Recuérdamelo. Recuérdamelo, no sé qué hizo Greenpeace. Mira a las muchachas de Juanito. 35.61. Si puedes esperar producto mientras cobras. Sí, sí puedo, pero me tapa la pantalla de cobro y no veo luego el precio. Así que no me funciona a mí. 45.68. El pana habla portugués. ¿Portugués? Lo mismo que está haciendo este mismo desarrollador. Bueno, mi bro, a ver. Yo creo que lo que tú estás diciendo puede tener una explicación. Mira, yo no sé la verdad si es falso o no es falso, pero yo solamente voy a dar mi punto de vista de lo que tú acabas de decir. Primero, TX20 dice que las animaciones de personajes y movimientos, los mundos se ven cortitos y que no hicieron nada. Y para lo que dijeron en 2025 no está nada que lo terminen. TX20 se basa en las animaciones y los movimientos del personaje. No sé qué quiere decir, si están mal o si están qué sé yo. Bueno, cada desarrollador hace sus animaciones y sus movimientos como lo haga. Las animaciones de estos personajes que están aquí las hizo un desarrollador como él pudo. ¿Va? Dice que los mundos son cortitos. Bueno, yo creo que tú no tienes el APK para comprobar de que los mundos realmente son cortitos. Ahora, lo que nos han mostrado en los videos de YouTube, pues obviamente no te van a hacer una película de 2 horas con todo lo que tienen hecho hasta el momento. Yo diría que no la van a hacer. Una película para enseñarle a TX20 todo lo que... Mira, bro, tenemos un mapa de 70.000 kilómetros que lo vamos a recorrer en 2 horas para que te veas todo lo que tenemos hecho. Y él dice que como que no hicieron nada. Bueno, yo creo que tú no trabajas allá para saber si han hecho o no han hecho y si están durmiendo o no están durmiendo. Así que... Y por último, TX20 dice que para el 2025 no está nada que lo terminan. Bueno, a ver, tampoco sabemos qué progreso ellos tengan hechos y tampoco sabemos cuánto tiempo de trabajo le están metiendo, tampoco sabemos cuántas personas hay trabajando, tampoco sabemos cuánto tiempo llevan desarrollando este juego atrás. Se dio a conocer hace poco, pero no sabemos atrás en el tiempo cuánto tiempo llevan. Así que yo diría que es lo que tú me acabas de decir no tiene sentido. Ningún sentido tiene. A ver, ¿qué más dice? No hay nada que jugar el juego, nomás esperar a terminar. Si quieres el mod, demuestra tu fide... Sí. Dice, después lo explico bien en el Discord. Nah. Digo, para ponerte a revelar información así, de ese calibre, de decir que algo es falso, tú no puedes nada más llegar y decir, este juego es falso. Nada más porque te sale de las bolas. No, 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 no. Tú tienes que llegar con base. Tienes que decir el por qué es falso. Pero no con esto que acaba de decirte X20, de que es falso porque el tiempo en el que dicen está mal y que no han mostrado todo lo que tienen hecho. No, o sea que no, 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 no y no, mi bro. Tremendo fail. No, ¿cómo vas a decir que el juego es falso solo porque dices que en el 2025 no va a estar listo y que porque los mundos se ven cortitos, pues nada más han mostrado lo que han mostrado? O sea, no tiene ningún sentido, mi bro. Tremendo fail. Si dices que es falso, carnal, dime realmente y muéstrame por qué. Si un juego es falso, yo te diría por qué. Mira, yo te diría por... Mira, ese juego es falso. ¿Sabes por qué? Porque el canal de YouTube chino llamado Xinguang Yu subió ese mismo video hace 2 años. Ahí yo te digo, ah, ya esto es falso entonces. Ahí ya yo te digo, ya esto es falso. O otra cosa por la que te diría que el videojuego es falso es porque yo me meto en la página web
y vea que la página web no tiene dominio o no tiene una dirección de derechos ni nada de eso. Y que la página web es falso y tampoco está registrada por Google. Ahí ya te digo, eso es falso. Ya, ahí ya son otros pesos, ¿va? Otra cosa por la que te diría que es falso un videojuego es quizás porque sus enlaces te lleven a, qué sé yo, una descarga de algo o una qué sé yo, algo, o sea, te lleven a un sitio web brujo que tú no conoces y así. Yo te diría que ese juego es falso. 95, 96, 97, 98. ¿Por qué? Pues claro, una popularidad como esa se presta para campañas publicitarias, ¿no? O sea, que yo hago un hype, por ejemplo, que yo estoy desarrollando un videojuego, pero en realidad es nada más para que se suscriban a mi canal y ya está, y para que vean los videos y yo ganar dinero, ¿sabes? Eso ya ahí te diría, ¿no? Dice, ya veremos, mi hermano, pero estoy 100% seguro, es falso el juego. Bueno, pero si tú estás 100% seguro, nada más por lo que tú has dicho, de que no va a estar a tiempo y que sus mapas son cortitos, bueno. Yo creo que deberías mejor investigar un poquito más y tener un poquito más de contexto real del por qué dices que el juego es falso. O sea, eso que tú dijiste que el juego es falso no tiene, pero es que ningún sentido. Aparte estás alarmando a la comunidad simplemente por eso. O sea, no tiene ningún sentido. Igual, el tiempo dirá si es o no falso. Como en 3 meses aproximadamente todo se sabe. ¿Sabes por qué? Porque si es una campaña publicitaria de hype nada más para, qué sé yo, vender la cuenta de YouTube o vender el Discord, qué sé yo, nada más para ganar suscriptores y todo eso, pues de aquí a 3 meses se sabrá. De momento, hay lo que hay. Y ya está. Sí, porque también se hace eso. Mira, yo sé que muchas veces hay 6, 7. Hay páginas web que se crean con otras cosas. Es decir, yo hago una página web de entretenimiento y al cabo de unos 3, 4 meses, cuando ya la página web tiene muchísimos seguidores, suscriptores, qué sé yo, yo vendo esa página web y ya la compra alguien que vende ropa, por decirlo así. Eso sí se presta, pero pues hasta el momento no se sabe nada. 4365. Es muy una forma muy prematura de saber si es o no falso el juego. Yo se lo dije en mi página, no fui a otro canal alto a decirlo. Ah, pero acá fue J. García la que lo dijo. Ella es la culpable. Aún sigo sacando detalles. Eso, busca detalles. Cuando tengas detalles, haces un escándalo. De momento no. Así que, chat, omitan todo lo que acaban de escuchar ahorita, porque no es nada relevante hasta el momento. Continuamos. Ahora, banda, quizás yo no deba decir esto porque quizás no me interese, pero hay un canal de YouTube que está mal informando a la comunidad de que el Bus Simulator de Brasil, ese que yo les traje unos gameplays hace un rato. Ostras, qué cabrón es esta tipa. ¿Cómo va a pagar con un billete de 100? Nomás $5. 75. Bueno, hay un canal de YouTube que está mal informando a la comunidad de que ese videojuego es para móviles. Incluso lo ha comparado recientemente con el Bus Simulator Indonesia, lo cual es totalmente descabellado porque el juego ese de Brasil, de buses, no es para móviles y el Busit sí es de móviles. Entonces el carnal está comparando un videojuego de móviles con un videojuego de PC. Y obviamente el que va a ganar es el de PC. ¿Va? Entonces obviamente ha tenido muchas vistas en base a eso. Pero pues claro está de que está comparando un juego de computadora con un juego de móviles. Y está diciendo que el juego ese de computadora es para móviles. Y ese juego no es para móviles. Ya yo les aclaré de que ese videojuego de buses de Brasil que está siendo desarrollado, que ahorita se me olvidó el nombre, ¿alguien me lo recuerda? Bueno,
Ese juego ya yo comprobé y el mismo desarrollador lo dijo públicamente que ese videojuego no es para móviles, ese juego es de computadora. Ese juego es de computadora, él lo dijo alto y claro en su último video. Este juego no es de móviles, pero creo que el amigo youtuber pues no le tomó importancia a eso y pues decidió aún así subir el video diciendo que el juego es de móviles. Y bueno, tiene a la gente creyéndose que el juego es para móviles. Ah, y tras de eso dijo que el juego sale este año para móviles. Creo que está muy equivocado o lo está haciendo de adrés para ganar más vistas. No sabría, pero en todo caso, quería mencionarles esto aquí rápidamente para que ustedes no se dejen engañar de este tipo de cosas o tampoco caigan en confusión, porque sí, esto puede generar mucha confusión en la comunidad y por supuesto, luego vienen ¿cómo se llama? Las críticas y todo eso de que Eder, eres un mentiroso, que no sé qué. No, yo no he mentido en ningún momento. Yo he dicho la verdad y nada más que la verdad. Sí, aún sigo sacando TX20 y vuelve a casa. Eder, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nerio Cabrera, ¿cómo estás? Hola, hola, Gabriel, ¿cómo estás? Dice TX20, yo le tenía fe a ese canal, por eso mandé al grupo ese. No. De hecho, ha pasado un tiempo desde que lo dijo y aún lo sigue diciendo. No sé si es que no le importa o qué. La verdad no lo sé, pero para que sepan que el juego ese de buses de Brasil no es para móviles, es un juego de PC. Una preguntita. Movimiento del mundo, pregunte. Eder, si pones el precio al máximo te quitan algunos rayitos. Sí, yo no lo pongo al máximo. Ahí lo dejo nada más. Dice, ¿cómo descargar Gran Criminal en iPhone? No sé, yo creo que no está disponible para iPhone. ¿Qué teníamos aquí? Aceite. Hola, ¿cómo estás? Dice mi youtuber simulador favorito. Gracias, saludos. Con la última actualización lo sacaron, estaba dando problemas. F, tremenda F. Eder, ¿sabes por qué no me aparece el ayudante? Porque lo quitaron, están arreglándolo y estará disponible en un par de días. No se sabe cuándo, y no se sabe cuándo, y no se sabe cuándo. No pregunte cuándo, porque no se sabe cuándo. Solo hace para farmear visitas. Sí, seguramente. Pero, de todas formas, pues se los informo a ustedes aquí. Mañana también seguramente saque un short de esto. Para que la gente lo sepa, porque es que de verdad se le está haciendo viral y la gente va a estar mal informada. No es que me interese. Algunos estarán pensando ahorita, ah, Eder, qué envidioso, porque tiene vistas, ahora él le quiere... No, a mí nunca me ha interesado eso, por Dios. Su canal es exitoso, yo siempre lo he dicho, es muy buen youtuber y todo eso. Su canal es exitoso, pero eso no es relevante para mí para nada, o sea... El éxito de otra persona no tiene por qué influir en mi vida. Al contrario, puede ser un motivo de inspiración. Yo solo estoy aclarando las noticias para que no estén confundidos. ¿Va? Si fuese que yo tuviera envidia o algo así, obviamente desde hace mucho tiempo le hubiera dicho, carnal, todos tus videos son falsos, qué sé yo. Nah. Solo estoy aclarando para que la información sea veraz. Y ustedes no estén confundidos, porque algo que yo tengo es que me gusta que ustedes estén bien informados. No me gusta, pues, inventar cosas o sacar conclusiones tan pronto, porque luego, pues, nos enredamos los cables. Bien, listo. ¿Qué cosa, Gabriel? ¿Cómo? No, Gabriel. Te perdiste en la conversa. ¿Quién va a dejar YouTube? No, nadie. Te equivente, pero si ese desarrollador está loco, tú eres el gran youtuber de casi todos los juegos. Solo le está tirando beef. ¿Cómo así? No entendí. Eder, ¿ya te enfadó el Pro 3? ¿Me enfadó? No. Solo estoy esperando la actualización de optimización para volver. Yo ahí todas las noches me echo un viajecito ahí para ganar dinero. Ya estoy llegando al 1.200.000. 1.200.000, banda. Y eso que no juego tanto. Bueno.
Pues aquí es el momento aburrido del juego. Esperar las cajas, pero afortunadamente no es tanto. Eres el mejor, soy tu fan. Saludos, Alejandro Ramírez. ¿De qué me perdí? Uy, de muchas cosas, mi bro. De muchas, muchas cosas. Ahí estás. Listo, abierto. Muy bien. Entonces, banda, ya lo saben. No caer en noticias falsas. Seguramente pues sea un error y el carnal está confundido, pero de todas formas yo lo informo, señores. Ever, un día para otro me dieron ganas de comprar un iPhone 15 Pro Max. ¿Qué? ¿iPhone? No, qué pereza. ¿Cómo se llama el juego? Supermercado Simulador 3D. O al revés. Ahí llegó, nueva caja. Y otra en 2 minutos. Hubo un muchacho que me dijo que le salió tiempo de espera de 10 minutos. ¡Wow! ¡Qué raro! Creo que hasta el momento no me ha salido eso. Solo lo máximo es esto. 2 minutos 40, creo. Qué raro, qué raro. 10 minutos de espera, uff. Oye, tirando basura en la calle. Ahora. No, esta caja no se quiere tirar. Ahora sí. Bueno, creo que voy a comprar una caja más de cada producto. A ver. Oye, tengo mucho dinero ya, ¿eh? Vamos a ver administrar. Licencia, la siguiente licencia cuesta $400, pero necesito la nevera, digo el congelador, cuesta 400 más, serían 800 en total. Así que después de esta venta compramos eso y listo. Y ahora, para ampliar la tienda, la sección 1, $700. Genial, entonces eso será lo siguiente. Esas neveras que van a estar llegando las voy a estar ubicando. Creo que como en medio. O no sé, la verdad. No, yo creo que primero ampliamos la tienda. Y la voy a ampliar ya, mira. Ya mismo la voy a ampliar. Atentos. Sección 1, comprar y... ¡Sí! ¡Listo! Y ahí está. Ampliada, señores. Qué pequeña. Pero bueno, ya tenemos nuestra primera ampliación, muchachos. Lo hemos logrado. Ahora, después de eso, entonces compramos congeladores, refrigerador y nuevas estanterías. 2 congeladores y 1 refrigerador y 2 estanterías más. Esa es la meta, ¿vale? Lo siguiente. Y entonces compraríamos la licencia. Así que hay que vender muchísimo. Vamos a esperar a que lleguen los productos. Ay. Y se informa en un video con full pruebas y un debate o preguntas para ver qué es lo que está pasando realmente. ¿Con qué Android, Matt? ¿Con qué cosa? ¿De qué hablan el chat? Déjenme leer, espérate que me perdí. Eder, más tarde le vas a dar a la arena. Sí, sí, amigo Juanito, ¿eh? Hoy finaliza el mes, así que... Hoy amanezco. Uy. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, esta es la pasta. La pasta, 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 pasta. Ahí. Genial. Y ya no me cabe más. Ya no hay más. No, ya no hay más. Vaya. Lo malo es eso, los productos. Pero bueno. Creo que si los compro de 2 cajas en 2 cajas, me cae mejor. Eder, ¿no sabes cuándo sale una...? ¡No! Nadie lo sabe, nadie lo va a saber nunca. Esas cosas no se preguntan, amigo. Freezer pequeño. Sí, ya estuve viendo el freezer. Ya estuve viendo el freezer en unas capturas que se han pasado. Qué pequeñito, es como de aquí para abajo. Es como de aquí hacia abajo. De ahí hacia abajo.
Ese Freezer me va a dar dolor en la espalda por agacharme. Hay que ahorrar para mandarle dinero a Eder. Exacto, exacto. Manden. ¿Por qué no las cámaras de Gamer son tan buenas? No entendí. Oh no, se dañó la nariz. Rayos. ¿Qué tenemos aquí? Este es Azuquitar. Y ahí está. Ya no hay más espacio, pero todavía hay más de esto. Pero ya no puedo poner. Ni que fuera gallina. Vamos a tirar esto allí. Bueno, pues mientras esperamos, ahora quiero preguntarles algo. Ay, caramba. Un momento. Déjame tomar agua. Ah. ¿Qué otro videojuego está en desarrollo, banda? ¿Qué otro videojuego anda por ahí en desarrollo que va a llegar? Yo hice un video de eso y ya se me olvidó. Bueno, el Construction Simulator 4. Tengo la nariz enteramente dañada, banda. Está como si fuera una pluma con gotera. No puede ser. ¿Qué tomo para eso? O mejor me la quito. Sí, creo que mejor me quito. ¿Cuándo actualizan este juego? Ahorita mismo, en un breve segundos. El Construction Simulator 4 llega el 28 de marzo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, es que la cosa. Mayo, ¿era mayo o era abril? Era mayo, sí. Truggy Logista está en desarrollo. Oye, ¿verdad? El Truggan Logistic, ya sé cuál es. Ese videojuego está en desarrollo para móviles desde 2019. Todavía nada que sale. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Y estamos en 2024. Podríamos decir que va para 4 años de desarrollo en móviles. Y todavía nada que sale. Así que, bueno, esperaríamos que este año sí. Como es un videojuego de computadora, pues obviamente ha de tener muchos, muchos problemas para adaptarlo a móviles. Espero que todo el tiempo que se está tardando no vaya a salir como salió el Warzone. Y el juego está en desarrollo de Dual Carbon. Dual Carbon ni siquiera ha dicho nada. Dual Carbon ni siquiera ha dicho que tiene un... No ha vuelto a dar noticias del juego. Es lo que quiero decir. No ha vuelto a decir absolutamente nada. Por lo tanto, podríamos pensar que están trabajando bien, ¿verdad? Esperemos que sí. Dice, ¿para qué compras un teléfono Gaming si no lo vas a usar como es? Sí, las personas que... Bueno, de ahora en adelante creo que sí vamos a necesitar celulares gamer para jugar los juegos de camiones. El otro año cuando salga el Wheel Noise, pues ya veremos qué vamos a necesitar. Supuestamente va a ser bien optimizado, pero no creo que para gama baja sea tan bueno. De que lo puedan jugar, quizás sí. Pero obviamente en los gráficos muy mínimos. Pero actualmente no hay juegos de camiones que pongan a sufrir a un celular gamer. Estos videojuegos de simulación no necesitan mucho recurso, la verdad. ¿Cuándo vuelves a subir farming? ¿Pero cuál farming? Hay tanto farming. Age of Empires Mobile. Oye, sí.
Ese videojuego yo lo estoy esperando con ansias. Seguramente lo suba, pero al otro canal. Pero más que nada lo estoy esperando es para yo jugarlo yo acá de forma privada. Esos videojuegos a mí como me gustan. Esos así de estrategia, de plataforma. No, qué belleza. Yo me la paso excelentísimo con esos juegos. Ya sé que para la próxima voy a comprar de dos cajas en dos cajas. Porque así de uno en una que va. Muy, muy pesado el tiempo de espera. Dice, la gente graba en su iPhone. ¿Cuál es ese juego que está en desarrollo? ¿El de Dual Carbon? Bueno, mírate mi video de los juegos que están en desarrollo. Para que te enteres de todos los juegos que están ahorita en espera. Son varios. No me acuerdo cuántos son, pero sí son varios. Ahí va. Ese tiene más características. Sí, este tiene más cosas. Ay, qué nariz. Qué buena noche voy a tener hoy, eh. Muy buena noche. Ya sé qué voy a hacer para no tener que pasar por esto tanto tiempo. Bueno, voy a ahorrar mucho dinero para pedir de tres cajas en tres cajas. ¿Cuánto me saldría eso? Vamos a ver, vamos a sacar un presupuesto nada más. Vamos a sacar un presupuesto, banda. A ver. Tres cajas. Tres. De cada producto, tres cajas para ver cuánto sale eso. A ver, una. Ahí, perfecto. Ahora vamos con esta parte de acá. Ahí. Tres cajas. Tres cajas. Ahora vamos con esta parte de acá. Tres cajas. Tres cajas. Tres cajas. Tres cajas. Tres cajas. Y tres cajas. Un total de 792,90. Ah, pues no es tan caro, la verdad. Y si compro 4 de cada caja, yo creo que aquí ya aumenta. Se pasa hasta de los 1000, creo. A ver. Sí, 1057. 4 cajas de cada producto que tengo ahorita. Pero creo que es lo más funcional, ¿sabes por qué? Porque así te van a llegar de 4 en 4 los productos. Sí, así es mejor. Dice, el juego son las 10 pm a 7 pm. 7 pm. ¿Cómo así de 10 pm a 7 pm? No. No sé qué hora abre exactamente esto. 1074 voy a tener. Para comprar bastante producto y no tener que esperar tanto. Esa es una buena estrategia. Porque así los productos te caen de 4 en 4. Digo, hasta el momento los tiempos de espera no están siendo tan largos. ¡Wow! Míralo, tirando basura en la calle. Me va a multar el municipio. A ver, este es el té. Ahí vas. Dice, si le pones en día final al siguiente aparecen todas las cajas compradas. ¿En serio? No te creo. No te creo. Lo vamos a averiguar en breve. Si eso es verdad, qué buen truco acabas de decir. Vamos a ver, chicos. Abrir. ¿En serio creen que pase? No lo sé, la verdad, chicos. No lo sé. Pero puede ser también, ¿eh? Nadie lo sabe. Vamos a ver ahorita. Ya ni más espacio. Ahí queda una nada más. Bueno, vamos a vender lo que tenemos, banda. Voy a vender todo esto para ver si es verdad.
el truco que menciona el amigo. Y también, claro, para ver si puedo comprar todos los productos así de 4 en 4 cajas. Vamos a hacer esa prueba, pero ya mismo. Bien. Abrimos la tienda y vamos a vender todo eso, chicos. Cuando se venda todo eso, ya nos dejamos a ver si es verdad ese truco. Que se tome una tapsina. No. Sabes que yo tengo un problema. A mí no me gusta tomar medicinas. Yo siempre digo que eso se quita solo. A ver, yo no creo que dure con esta pequeña sinusitis hasta que me muera. Hasta que tenga yo 80, 90, 100 años, qué sé yo. Por supuesto que no. Esto se va a quitar de aquí a mañana. Y ya no le habré metido químicos a mi cuerpo. Que luego el cuerpo se acostumbra a que si tienes un pequeño resfrío, tienes que tomarte alguna pastilla. No más que eso. Eso se deja para esas generaciones que son de cristal, qué sé yo, que no aguantan un simple. Yo no, yo sí lo aguanto. Ya lo hice, el tiempo sigue corriendo igual. Ya yo lo hice. Ah, qué mal. Es mentira, dicen. En el chat dice que es mentira. Ah, qué mal. Bueno. Ni modo. $66 devuelto. 50. 65, 66. Bueno, pero igual lo voy a hacer así. Que llegue de 4 en 4 a las cajas. Porque ponerme a esperar tanto así, no, la verdad es que no. 50-63. Ese truco no existe en el juego. Tremenda F, yo me la creí. 2,43. Ahí está. La güerita. ¿Qué es eso? ¿Soy yo o el directo se está pausando? Vamos a ver. Vamos a ver de inmediato si se está pausando. Oigan, banda, vayan dejando su like. Pues vamos a llegar a los 200 hoy, ¿eh? Bueno, de momento me va bien a mí el directo. Estoy monitoreando el directo. 6:51. Listo. Mira las gemelas. A mí me va bien de momento. 55 centavos. 20 dólares, casi. 19.49. ¡Wow, señor! Se llevó todo el pan y el té. 57.83. Listo. Bueno, a mí me va bien de momento. Oye, Eder, las clientas que entran son guapas. Velo, pillín. Pillín. Muchos se han quedado cautivados por las NPC de este videojuego. Vaya, mira al señor de allá. Ese sí está con toda. Wow. Oye, yo necesito poner cámaras de videovigilancia o algo así, porque a veces me asusto. Lo que no me gusta es que no puedes girar la cámara de aquí, de la... del tablero este. De la caja. Eso no me gusta. 32,80. Ya quiero tener bastantes productos para vender bastante. O sea, para que las compras sean arriba de $100. Hasta el momento no he vendido ninguna de $100. 60 creo que fue lo máximo. Como en el otro videojuego, ¿sabes? $1.34. En el otro juego ya las compras superaban. Pero lo que pasa es que Retail Store Simulator no lo puedo jugar. O sea, sí lo puedo jugar, pero es un lío porque hay un bug que no te deja... O sea, te entra al juego, pero te aparece tu progreso después de 5 o 6 minutos. Y qué pereza, porque todo se buguea, la tabla se vuelve loca. No, qué pereza. Entonces hay que esperar que lo corrijan. A ver cuándo lo hacen. Qué afortunado ser un NPC. 8,
27. Dice, lo que sí funciona es que cuando ya no quieres seguir jugando, puedes hacer una compra de un buen pedido. Ah, sí. Una amiga de acá hizo una compra así gigante. Se fue a su trabajo y cuando salió del trabajo, pues tenía afuera un montón de productos. Ni siquiera se acordaba qué era lo que había pedido. Pero ya sí es más fácil. Porque ya solamente tienes que vender, resurtir. Vender, resurtir. Y cuando vuelves a hacer un pedido grande, te acuestas a dormir y ya está. Cuando entras al videojuego ya tienes todos los productos afuera. Esa es buena. Eso es lo que creo que voy a hacer, ¿sabes? Al finalizar el directo de hoy. Voy a hacer un pedido gigante. Y así mañana, cuando vuelvo a jugar, pues no tengo que hacer pedidos. No tengo que esperar nada. Si acaso un par de productos nada más. Pero ya será menos, claro. Wow, wow. Ya estoy dando mal el cambio. Yo hago muchas compras y después... Sí, vamos a hacer... Eso es lo que voy a hacer, ¿ves? Las NPC están mejor que tu ex. Wow. De veras que sí, 15,29. 7,56. Ya creo que se acaba todo ya. No llegué a los $1,000. Bueno, tendré que comprar tres cajas de cada cosa. 2,66. Lo mejor del juego son las NPC. $2,000 en pedido, wow. Eso es mucho. 46,02. Espérate, porque hay unas. Hay todavía acá unos productos. Vamos a ponerlos a la venta. Ahí. Espérate. Sí, para que no quede nada. Y a ver si por algún milagro, obra maestra, llegamos a los $1,000. Y así comprar el pedido gigante de 4 productos. Con eso ya me libro de hacer pedidos en un buen rato. Vamos a ver. $2,000 de pedido. Wow, este pidió 8 cajas de... Bueno, pero seguramente tiene más productos. Ya yo acabo de hacer una ampliación. Con el pedido que voy a hacer, nos quedamos hasta entonces comprar todo lo que tenemos que comprar para ampliar más la tienda. Tener nuevos productos. Vale. 3,58. 46,42. Ahí estás. Así hago, yo he pegado. ¡Qué nariz! Eder, tu super dispone de reparto domicilio. Sí, pero a través de Uber Eats. Con Uber Eats sí lo pides. 2,79, 21 centavos vuelto. No llegamos, 1,34. 48, 66, 387, 813, 92 centavos aquí. Ahí está. Bueno, todavía hay más clientes. ¿Qué le pasa a este loco? Uf, mira su vuelto. La vez anterior le di a un cliente un montón de centavos y se bugueó el juego. No aguantó tantos centavos en el mostrador. $1,58. Listo, todos los productos vendidos. Ahora vamos a hacer el gran pedido entonces. A ver.
3 productos de cada cosa. Pero espérate, porque la siguiente licencia me desbloquea... ¿Qué desbloquea? Me desbloquea carnes, papas fritas, jugo de manzana, pastes... No, pero... Es que si yo pido eso, me quedo sin plata para los productos, así que mejor es pedir los productos. Sí, vamos a quitar aquí 3 productos de cada cosa. Digo, 3 cajas de cada producto. Ahora, pedir 3. ¿Me pasé en algo o no? No sé, comprar. Listo. Ahí llega. En breve estaría llegando. Yo pido 200 cajas y cuando abro el juego, dentro de un buen rato las cajas salen volando. No, se buguea el juego. Vaya clientas. Bueno, todos los muchachos han sido cautivados por las clientas. ¿Cómo estás, JJ Rey? ¿A ti también te cautivaron las clientas de este videojuego? Están pero hackeadísimas. Se hicieron mejoras. Subieron de nivel. Nombre del juego. Abajo en la descripción está el enlace para que lo descargues. No se sabe cuándo habrá actualización de este y ni de ningún videojuego en la historia, amigo mío. No, yo prefiero mis manualidades, son más confiables. Ah, bueno. Esos son 200 pesos más. Alan Mescuto, es mejor de momento ninguno. Uno tiene algo que sí, otro algo que no. Así que de momento descárgate los dos. Y haz progreso en los dos para cuando uno supere al otro, ya sabes quién borrar. ¡Pumba! Ahí está. Cayeron mis 3 cajitas de ¿qué? Cereal. Genial. ¿Ves? Así cuando yo termino de surtir esto, ya me está cayendo la otra caja. ¿Vale? Las otras 3 cajas. Que debo darme prisa porque... ahorita se enreda esto. Vete para allá. Ahí está, ¿ves? Ah, sí, sí. Esto es cereal de igual forma. Vamos a poner aquí. Y la caja la botamos. Y ya ahí tengo entonces más trabajo. Mientras espero a lo siguiente, ¿vale? Bien, vamos a dejar esta caja aquí. Ahí, esa va a ser mi mini bodega de momento. Ya amplié por fin el negocio. ¿Qué tenemos aquí? Estos son los... las harinas. Las voy a poner aquí abajo. Gracias JJ por esa membresía. Y felicidades a Darwin. Bien, vamos a ver. Tomamos esto por aquí. Lo ponemos ahí abajito. Ahí le tienes. No más productos. Ya. Ever, hay un brasileño. ¿En serio? Sí. Buenas noches, Pablo Guerrero. Hagamos un trato. Te vendo harinas desde Colombia. No, esas harinas de allá dice que vienen... vienen contaminadas. No, mentira, es broma, ¿eh? No se me vaya a sentir nadie. Cerrar. ¡Oh, no! Se volteó. ¡Qué mal! Bien, aquí llegan más productos en breve. Saludos, saludos a todos los que van entrando. ¿Qué tipo de harina? Pregunta el Darwin. Listo. Ahí cayeron más productos. Vamos a ver, ¿de qué se trata?
Esto es pan. Pam, pararam, pam, pam, pam. Ahí tienes. Eder, hay unos NPCs que están agarrando producto y no pagan. Eso sí es un bug de robo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Hala! Tendremos que poner seguridad, ¿eh? ¿Alguien de ustedes se ofrece para ser guardia de seguridad? Por favor. Necesitamos poner orden en la sala. Fuah. ¿Hay torneo de RTHD, ¿en serio? ¿Quién lo está organizando, JJ Rey? El que mencionas está detenido. Abierto. ¡Eso! He hecho un puente ahí. Para el que piense que es pura coincidencia, no, en realidad yo estoy construyendo una pirámide. Los miembros del canal. Ah, vale. Torneo de RTHD que vamos a hacer. Será muy útil una bodega. Sí, creo que hay una bodega. No sé, alguien me dijo una vez que en la sección 6 había una bodega. No sé si es verdad. Oye, TXB, ¿cómo se llama este JJ Rey? Oye. Ah, vale. Aquí está, pensé que no me había caído la otra caja. ¿Y ese torneo cómo va a ser? ¿Cómo es tu torneo, JJ? Es decir, si notas cuando expandes la tienda, te metes a la tienda de al lado. Sí, eso es algo que no tiene sentido en este videojuego. Eso no tiene sentido, o sea, estás ampliando y está. Bueno, pero acá está vacío. Aquí dice para rentar. Ah, tiene sentido. Y más allá, esta es la bodega. ¿Será? ¿O no será así? Y acá de este lado, ¿qué tenemos acá? Acá sí hay un comercio, mira. Ah, pero no, estamos ampliando bien, ¿eh? Porque al lado está vacío. Y hay una bodega. ¿Será que allá es la bodega? No existe bodega. Ah, tremenda F. Bueno, ni modo. Y esto lo pongo acá atrás. Pues nosotros podemos hacer una bodega, simplemente ponemos estanterías así en la parte de atrás y ya está. Hasta que metan una. ¡Wow! ¿Ves? Mi pirámide va quedando increíble. Final del día. Ah, no, me dijeron que eso no servía, ¿verdad? Carreras en los mapas. ¿Y cómo te vas a dar cuenta quién llega primero? Lo que es carreras en lo vamos. Puntos por cada posición en la que termines. El primer mapa será Road of Death. JJ, pero ¿cómo es? ¿Cómo te vas a dar cuenta que quién llega primero, qué sé yo? Ah, ¿y qué regalas? O sea, ¿qué ganas? ¿Qué se gana uno? A ver si me hago miembro de tu canal para participar ahí. Bueno. ¿Quién será el repartidor? ¿Será DHL en un helicóptero? Qué raro. Voy a ponerle cuidado a ver quién es. Obviamente nadie, carnales. Oye, yo creo que con esta venta ya yo debo de por lo menos llegar a un buen nivel de ventas.
Dice, porque habrán colaboradores en los mapas con camiones más ligeros. El John es uno de los jueces. Y el Yona va a estar en la línea de meta esperando a ver quién llega primero. Oh, qué buena, ¿eh? Claro. Ese es muy bueno. ¡Ostras! Esto no es bueno. No tiren basura en la calle. ¡No! ¡Ay, señor! No hay necesidad de ser miembro. La participación es libre. ¡Ah, en serio! Y a ver. ¿Y con qué camión? ¿Con cualquiera? Bueno, yo no tengo ninguno bueno, así que no creo que gane. Seguramente los competidores van con sus camiones extra mega brutales, potentes. Y yo nada más tengo al Oshkosh. Estás. JJ, ¿dónde vas a sacar esos? El ganador se lleva una compra de la página de Patreon. Ah, ¿y qué es? ¿Y qué es lo que hay en las páginas de Patreon? Es que yo nunca me he entrado a esas páginas. Creo que una vez sí, pero ya no me acuerdo de qué era lo que había ahí. Muy bien. Uy, no, llegaron más cajas. Ahora es un caos. Esta es la leche. Deja el azúcar. Ahora las cajas caen por doquier. Qué bien. Más leche. Se vale todo en la carrera menos hacer atajos. Ok. Es por categorías. Habrá dos torneos. Uno para VIP y otro para pobres. Yo voy en la de pobres. Patreon. Sí, hay camiones, monedas, VIP y pases. ¿Cómo estás, Ender King? Bienvenido. Ah, pues se ve bueno tu torneo, ¿eh? Se ve bueno tu torneo. Lo único malo es que yo creo que no gane ni un solo pelín. ¿Cuándo es? Por cierto, ¿cuándo es? ¿Qué hay aquí? Más de esto. ¿Cuándo es tu torneo? Ahí estoy poniendo los productos fríos, por cierto. Esto, azúcar. Apenas salga la actualización de RTHD, está por... ¿Cómo? ¿En serio hay una actualización de RTHD por salir? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vaya que me has emocionado tú, ¿eh? Ahora sí me has emocionado. ¿Y cuándo, más o menos? Ya estoy como la gente preguntando cuándo. Ah, qué bueno. Va a salir una actualización de RTHD. Genial, genial, ¿eh? ¿Ya te enteraste del nuevo juego que dicen que será la competencia de Modern Warship? No me digas que va a salir un World of Warships. No, ya hay uno, creo, ¿eh? ¿Cuál es ese juego? No me digas que es el... Ah, no, ese ya está. El War Thunder. Sí, en este mes. Mapa nuevo, camiones y una nueva interfaz, llantas nuevas. ¡Wow! Eso es mucho para mi corazón. JJ Rey, no juegues así conmigo. ¿Por qué no sé? Porque seguro... Más leche. Pura leche. Y este es café.
Se llama Warship Mobile 2. Warship Mobile 2. Qué bueno. Pues yo sinceramente no sé. Que alguien supere gráficamente a Modern Warship está difícil. War Thunder no lo logró. Pero que lo superen en No Pay to Win, pues eso sí que sí. Pero en contenido ahí sí que no creo. Modern Warship tiene muchísimo contenido. Es que Modern Warship es el rey, solo que es pay to win. Ese es el único problema de ese juego y ya está. Pero de resto, no tiene y no creo que tenga rival dentro de poco. Abandonaré True Pro 3 entonces. Ángela Rocha dice, aparte el RTHD no pesa mucho. ¿Cómo se llama el juego y es para celulares? Sí, está en la descripción. Un moderador del juego confirmó, además mostraron más. ¿Cómo? Comparte, muchacho. Comparte. Pero ¿por qué eres así, RJJ Rey? Vamos, manda al Discord para que todo el mundo lo vea. O está en tu Discord. Listo, nuevas cajas. Ahí estás. Estos son los huevos que han llegado. Listo. Y dice, oye Eder, ¿te acuerdas del juego este? Pumping de la gasolina sacó un juego de supermercado, pero no tiene caja y otras cosas como este. Ah, es que es como tú dijiste, TX20, van a salir muchos juegos. Copia del de computadora, porque ha sido todo un éxito. Pero, pues obviamente no va a haber ninguno mejor que este y el Retail. Hasta el momento yo he probado ya como 5 o 6 que ustedes me han estado recomendando. Y de verdad que nada más este y el otro. De resto... ¡Ah! Se quebraron los huevos. De resto no, la verdad que son huevos bien feos. Son copias demasiado imitadoras. En el Discord de RTHD. Ah, pasaron las imágenes en el Discord de RTHD. Voy a verificar, porque yo estoy en ese Discord. Voy a verificar. Y yo no lo he visto tampoco. News. 30 del 1. ¿En qué canal? ¿En qué canal? ¿En qué canal pusieron eso, bro? Porque estoy buscando y no me sale nada. Abierto. Fue en diciembre cuando Papá Noel estuvo regalando el más. Ah, no. Ah, pero tú no me dijiste que habían pasado imágenes de la actualización. Ah, tremenda F. Yo pensé que había algo. Pero entonces sí hay actualización en abril de RTHD. Hola Marta Maciel, ¿cómo estás? Bienvenida. Oigan chicos, los likes. Llegaron más cajas. No te entendí tu mensaje. ¿Le respondiste a otro qué? Quitaron el bug del VIP eterno. Ah. Qué mal. Bien, pues esto ya es de frío.
se queda. Más agua. Y ya. No hay más productos. Final del día. A vender, se ha dicho. Dice, no sé por qué no me parece comprar empleado en Retail Store. Lo quitaron, historia que cuenta Luisito. Lo quitaron para mejorarlo porque está bugueado. Bien, a ver, 8.49. Bueno, no hay noticia de RTHD, solo que va a salir una actualización en abril, supuestamente. Así que estaremos jugando RTHD para ver si ganamos algo de dinero y comprar lo nuevo que venga. Para no tener que gastar tanto dinero real. Porque de plano estoy seguro que le voy a tener que meter plata al juego. Me voy a comprar el VIP. Para ver si gano un poquito más. 7.27. Actualizaron Modern Warship. Si ese juego tiene actualización todos los meses. Habrán muchos cambios. Bueno, espero que uno de esos cambios sea la resolución del juego. Porque ese juego se ve muy pixelado. Tiene mucho borde de sierra. Pero de resto es muy bueno. Pero bueno, las mejoras siempre vienen. Pero bien, de 10. Salas para los VIP. Ah, qué genial, ¿eh? Todos los que tienen VIP. Bueno, esperemos que salga este mes, pues. En abril. Ah, ¿y tu evento cuánto fue que me dijiste que fue? ¿Cuándo es tu evento? ¿Tu torneo, tu cosa? Sí, se ve bien, pero... O sea, lo que digo es que el RTHD tiene ese problemita, pues, que tiene mucho borde de sierra. 34 centavos. $36.63. ¿Qué? Ah, falta $1. El mismo día que sale la actualización. Ah, vale. Ya estamos listos para jugar. Eder, ¿qué opinas de... Juanito, no me piques. No me piques la lengua. 9.21. Ah, entonces habrá actualización de RTHD, ¿eh? Qué guapo. Listo. Voy a dejar que se acumule la gente ahí porque voy a surtir estas cajas que tengo. El que está en comprando, pues que haga fila. Esto ya parece tienda de tienda de la localidad. Toda desordenada. Ah, yo hice algo malo. Oh, oh. Este es el azúcar. ¿Qué pasa con la gente que no anda comprando azúcar? Uy, hay fila ya bastante, ¿eh? Vamos.
vamos a cobrar mejor. A ver. 19 centavitos. El tío Eder. ¿Qué tío? Yo no soy tío. Yo apenas tengo 24 añitos. Soy una persona en pañales. 3403. Es mejor el camión blanquito. ¿Cómo estás, Jorge Luis Pacheco? 8,47. Ahí vas. 23 centavos. Listo. Vamos a seguir por acá surtiendo, muchachos. Este negocio. Vamos a hacer que yo soy un chino, banda. Ni hao. Oiga, ay, Santa Bárbara, que me puedo, espérate, a ver, espérate, ¿cómo le hizo? Señor Jesús. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pastas. Esperemos pues que la nueva actualización de RTHD salga impecable, pues. Bueno, no creo. Ostras. Va a tener uno que otro error, pero después que salga. Después que salga, Señor Jesús. Bueno. Adiós. ¿Cómo está, caballero? Gracias por hacerme esta compra generosa. 51,57. Eder, unas semanas cumple años. Sí, la próxima semana de después de la que viene. No es tan fácil subir la tienda. Sí, la tienda te la pasas aquí un buen rato. 5,15. Esperen, muñecas. Adórnenme la tienda con su presencia. A ver, cereal. Ahí estás. Aceites. Listo. A ver si alcanzo otra caja. Ahí está esa. Pan. Listo. Y tenemos aquí otra caja. A ver qué es. Harina. Listo. Ya no hay más productos. Queda solo de fríos. Los productos de fríos sí que llegaron bastante. Digo, quedaron bastante. Ahí va. Claro, es que es una sola nevera pequeña. Mi hermano empezó a hacer ese juego con detalles que siempre quiso tener. Con conductores, empresas, recoger. Yo sigo a él desde que era un bebé. Una comunidad multijugador con diferentes roles, pero tardará 5 años. Ni hao, es hola, ¿verdad? No sé, tú eres el que sabe inglés. Ese es chino, lo sé. Lo sé. Que lo sé. ¿Qué me falta? Huevos. Pero en el juego, ¿eh? No, estos no son huevos. Este es huevo, creo. Sí. Ahí estás. ¡Wow! Se los volaron todos. Eder, mira el grupo de T, pasó una foto muy guapa. Es la de hace un rato. Yo la vi. Pero qué loco estás. Ahí arriba va esa agua para eliminar esta caja.
Me voy, que las muchachas ya están... ¡Uy! Se va a hacer de noche y las muchachas siguen aquí. ¡Señor Jesús! ¿Qué rayos le hicieron? Vamos a cobrar. Estaba examinando los píxeles nada más. 21,60. Vamos, que la tienda ha cerrado ya. Gracias JJ Ray por esos 1900 dólares. Me ayudará muchísimo a comprar una pastilla. 13,20. El último es el caballero de aquí. $1.02. Listo. Vamos a salir de aquí. Vamos a comprar leche. Ah, no, todo esto ya está. Bueno, final del día. Y abrimos nuevamente la tienda. Vamos a quitar esa caja de aquí. Y a esperar acá. No, espérate, porque aquí hay más cajas de productos. Bueno, pero no cabe. Este directo se está poniendo algo raro, dice el admin Juanito. No es cierto. Listo. Señora, buenas. Se hizo cliente frecuente. Yo creo que es que le gusto. Sí, yo creo que sí. Ay, pero Dios mío. 94. 56. Eso, así, compren bastantes. 3572. JJ Rey, una pregunta. A mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué en tu país la moneda se es así? O sea, a ver, me explico. O sea, ahí por ejemplo, tú acabas de dar 1900 pesos. O no sé qué en realidad es esa moneda, pero en dólares traducido es como un dólar o menos de un dólar, como 98 centavos o algo así. Un dólar, vamos a redondearlo a un dólar. Pero ¿por qué necesitas tanto dinero? Es decir, que si yo voy a... Tú eres de Colombia, creo. Y voy con $100, tendría un montón de billetes. Eso a mí me llama la atención, o sea, ¿no? Porque mi moneda local es el dólar. A mí me llama la atención eso de los países. Que hay países en... Tú vas con un dólar a un país... Y eres, o sea, y los cambias a la moneda local y te dan un fajo de billetes. ¡Fuh! Te dan tantísimos billetes. Por eso los extranjeros les rinde bastante el dinero acá. ¿Qué país eres tú? Colombia, ¿verdad? Yo voy a hacer un viaje a Colombia, ¿sabes? Para mis vacaciones de septiembre voy a hacer un viaje a Colombia. Tengo ganas. ¿Cuánto me costó? Tengo que averiguar eso, ¿eh? ¿Cuánto están los hoteles allá en Colombia? Así los estándares. Tampoco los más ricachones. No. Y tampoco, claro, los más humildes, así por decir. Uno estándar, así, más o menos. ¿Cuánto puede salir, JJ? ¿Cuánto puede salir? Acá $1000 es un buen dinero. ¡Uy, señor! Me voy con mi mes. ¡Qué bueno! Si llevas harina de acá... ¡No! $15...
$15? ¡No! No, o sea, yo digo uno que tenga aire, que no necesariamente piscina, porque que voy a estar yo en la piscina de un hotel, no. Yo digo uno que tenga aire, una buena cama, que esté bonito, limpio, que dé la sensación, una sensación agradable, ¿no? Uno así, más o menos, ¿cuánto sale? ¿Tú dices $15? No creo, la verdad. Yo no he ido ninguna vez a un hotel. Espérate que crezcas para que veas. $15, pero te sale más rentable un apartamento por un mes. Ah, pero yo no me puedo ir por un mes. Dios, me caso con una colombiana entonces. Estaríamos en problemas ya. 50. $15 un hotel con esas especificaciones. Madre mía, la noche. ¡Uf! Eso es baratísimo, demasiado barato, yo diría. No, no puede ser tampoco. Yo digo que no. Yo te lo pregunto porque acá, en mi país, un hotel con las especificaciones que yo digo, que tenga aire acondicionado, que esté limpio, que las habitaciones sean cómodas, un buen colchón, eso te está saliendo como 40... 40, el más... No, ni 40, ya. Como 50 a 70. Ahí dependiendo, claro, la temporada, porque eso varía por temporada. Pero más o menos... de 50 a 70. Así básico. Una cosa ahí que digas, bueno, entre bueno, bonito y barato. Un buen apartamento te sale por $150. ¿Qué? ¿Por un mes? Mi madre, ¿cuánto es el salario mínimo de Colombia, JJ Rey? Esos precios están demasiado baratos. Yo te digo, una renta en la ciudad de un buen apartamento, wow, que da buena impresión, está como en los 400 a 600 por mes. Me acaba de salir un anuncio de una gallina asesina. ¿Cuánto llevo aquí? 85 me falta darle. ¡Wow! O sea que yo me puedo ir de vacaciones una semana. Voy a sacar la cuenta en la calculadora. Si a $15 la noche, si estoy 5 días, 15 por 5, $75. En dólares, un salario mínimo está en 300. Oh, pero se gana bien poco, ¿eh? Oh, ya veo. La economía ya es bien baja. Con razón. No, en mi país el salario mínimo está más alto, ya llegando a los 700, 800, por allá creo. Ah, con razón, está bastante baja la economía ya. Que se gana poco. ¡Wow! Yo me podría hacer un viaje a Colombia. No es caro. JJ Rey me ha dado. Pero JJ, allá en Colombia, oye, ya, desde ya voy a planear mis vacaciones. Este año salgo de este pinche país. El año pasado me fui de vacaciones en septiembre, una semana y algo, una semana y media casi. Pero simplemente aquí en mi país, unos hoteles, cosas así, sencillo. Este año me largo del país. Voy a visitar Colombia. No, pero el boleto de avión de acá está, tiene que estar carísimo. Y es mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. Pero con esos precios, Colombia me parece barato. 15,81. En Colombia el mejor café. Ah, pero yo no tomo café. Era apenas llegué, es que estoy... Vale, Mario Parra, tranquilo. ¿Qué hay de Truck Pro 3? Bueno, ya pasé la información por allá. En esta semana que entra estaríamos recibiendo una actualización. Vamos a ver qué día sale. Si es que sale, recuerda que se puede retrasar.
9,53. Mira, ahora sí puedo hacer la compra gigante. 14 centavos. Uf. Gran Criminal Online. No, no hay novedades. Ellos actualizan una vez cada 2 o 3 meses, creo. No es muy constante las actualizaciones de Gran Criminal. Bueno, pues una vez que se venda todo esto, muchachos, vamos a comprar entonces los productos fríos. Digo, del congelador, del freezer. ¡Freezer! Eder, aquí está Aaron, que también tiene información de RTHD. ¿Cuál Aaron? ¿Dónde está Aaron? Aaron Yarit, en serio. Coméntanos algo, Aaron Yarit, del RTHD. Vamos. Dinos la verdad. ¿Sale actualización este mes? ¿Qué trae? Saludos BMG. Oh, ¿se puede contratar empleados? No de momento, quizá más adelante sí, no lo sabemos. Se faltaría esperar. Este es agua, sin duda. Listo. Ya no me quedan cajas de agua, creo. Vamos a vender, que los clientes están aquí esperando la compra esta. 7,15. 7. Mi nivel de tienda actual es 40. Yo voy nivel 15. Voy bien. Como yo solo juego en directo, pues la verdad es que vamos bien. Viendo a las lindas señoritas. 21,16. 11,11. Wow, una cuenta muy exacta. Huevos humanos de... No, estos son huevos de gallina, obviamente. ¿Cómo van a ser huevos humanos? Huevos humanos, ¿te imaginas eso? Madre mía. ¿Cómo serán? Bueno, hay un... En China... Creo que es en China, no estoy seguro. Pero... Como que había venta de... Venta de cosas humanas, ¿sabes? Pero no sé en qué quedó ese tema, la verdad. En mis vacaciones viajo donde mi familia, nos ponemos de acuerdo y vamos a rutear. Qué bueno, qué guapo. ¿Cuáles son los atractivos de Colombia, JJ Rey? A ver si me ahorro el boleto de avión y me voy para allá, ya que estar allá es barato, por lo que veo. Oye, la verdad es que sí, me he quedado pensando eso. Creo que lo voy a hablar, ¿eh? Este año me largo. Me largo del país. 1, 2, 3, 4,85. ¿Cuáles son los atractivos de Colombia? La zona más bonita de Colombia son los llanos. Bueno, pero supongo que las zonas turísticas, ya el hotel no está en 15, ¿verdad? Ya el hotel debe estar más. 40 por allá. Cierto. 50 centavos. ¿Por qué no es mejor hacer un video en vivo de todo de 3? Eder, falta la canasta de los clientes. No, los clientes traen su bolsa. Directamente.
27.16. Listo. Ah, espérate. $1.85. Y se largó a llover nomás. Por allá no. Es buen juego, pero lo malo es que tienes que esperar 10 minutos. Bueno, a mí de momento no he tenido que esperar 10 minutos, solamente 2 minutos con 30. Dice, como en todo lugar, hay lugares turísticos como piedras inmensas, catedrales de sal, cuevas, grandes ríos, ferias, carnavales, pero el lugar más emblemático es un espejo de agua. Pero es que cuando uno va a viajar, uno tiene que buscar un hotel céntrico, donde todo, céntrico de todo lo que uno va a hacer. Todas las actividades que uno va a hacer. Que te sirva un Uber para llegar a tu hotel y ya está. 5, 6, 7. Subes una piedra y ves el resto del territorio contrastado con el cielo. ¿Qué hago con el dinero? Pues lo estoy ahorrando para comprar más productos. BM Go. Ya llevo 1300, así que ahorita compramos más productos y ya vas a ver cómo se pone esto. 14.30. Espérate, vamos a responder más cosas aquí. Agüitas. Lo malo es que como no hay ayudante, la tarea se va a poner más tediosa más adelante. Te quedas en una casa familiar con todo el calor humano, mejor que un hotel y a mitad de precio. No me gusta la idea. Yo nunca me he quedado en casa ajena. Además, si voy, yo no viajaría solo, obviamente. Ahí estás. Listo. Ya estas son las últimas cajas, muchachos. Después de esto, pues hacemos la compra de los nuevos productos. Y después, claro, nos retiramos. Claro, pero primero hay que hacer el pedido grande para que mañana que volvamos esté todo aquí desparramado. ¿Un agua? Bueno, vamos a decir que solo traía set. Eder, en breve haré un encargo. Genial. Eder, vente a Argentina, provincia de Córdoba. ¿Me das asilo en tu residencia? Dice, bro, pero no vives con la familia, es decir, en una casa con los servicios independientes, familiar, ¿qué tipo de negocio? Acá a los extranjeros se les trata muy bien. Eso sí es bueno. Eso sí que es bueno. Es que uno tiene que ser así con la gente extraña. Uno tiene que ser amable. No sé, pero cuando yo tenga mi casa y alguien tenga una necesidad de que alguien de un refugio o algo así, yo le brindo mi casa. Sí. No vivo en Córdoba, pero es la mejor que tenemos. El juego está bastante bien, la verdad. Muy entretenido. Engancha. Es muy viciante. Pero cansa cuando los clientes nada más le da por comprar unas míseras cositas. ¿Ves?
Un pinche huevo que no tenía huevo este carnal. Compren bastante, eso, ¿ves? 3 botellas de agua. Este sí tiene sed. Y paga con billete de 100 el canchudo este. No, hasta Argentina no creo que vaya yo TX20. Ese boleto de avión tiene que estar como en $3,000. Por ahí. 50, 66. Uno con 45 sería que sí, 45. Eder, entonces si voy a tu casa cuando me independice me abrirá. Sí, por supuesto. Pero no para que te quedes a vivir, huevón. Que tú eres más vago que otra cosa. Se acuesta a dormir a las 6 de la mañana y se para a las 5 de la tarde y dice buenos días. Pero sí, por supuesto. ¿Qué? ¿Valor incorrecto? Ah, 96. Por supuesto que te abriré las puertas para que te quedes acá mientras paseas. 1, 2, 3, 50. Dice, la actualización está demorando por estas razones. Error que no se guarda tu progreso y compra de camiones y mejoras. Aaron Yarit ZR, pero si llega en abril... Sería un buen regalo de cumpleaños, ¿eh? Este es mi mes de cumpleaños. 5, 6, 7, 21. Yo donde vivo siempre acondiciono un cuarto para visitantes gratis por una semana. ¡Wow! Me iré a quedar mejor en tu casa. Tiene un cuarto totalmente acondicionado para visitas. Genial, 10 de 10. Olvídate del hotel. Yo me voy para donde JJ Rey. 1.58. Y así me como toda su comida. Me despido diciéndole gracias. Y cuando me alejo, este cabrón harta más que una vieja. A ver, que todavía hay más. A ver que se venda esto último ya. Antes que cierre la tienda. Ahí. Ahí. Llévate toda esa leche. Yo te presto a mi hermana por $1,000 TX20. Opa. A TX20 no le interesa eso. Él dice que nosotros lo discriminamos y eso es mentira. Pero yo vivo en el Amazonas. ¿Cómo? ¿El Amazonas? ¿Dónde es eso? Bueno, obviamente no voy a saber dónde es eso porque no vivo allá. El Amazonas. $19. Este que vente anda en depresión. No me consigue. Vente para mi casa, con gusto, un gusto te recibo. ¿Y si me secuestran? Peor aún. ¿Y si me hacen algo en mi hermoso cuerpo? Dios, no quiero vivir para ver eso. Frontera con Brasil, Perú y Ecuador. ¿Qué? ¿Por qué tan lejos? ¿Qué haces por allá? Bueno, supongo que por tu trabajo. Listo, finalizamos el día. Pero vamos a comprar las cosas nuevas. ¿Vale? Muebles. Un congelador. Bueno, hay que ver primero, ¿eh? Un congelador. Comprar. Y compramos la licencia de... La número 3. Sí, de los productos congelados de freezer. Comprado.
Y ahora vamos a ver a comprar esos productos nuevos. ¿Qué serían? Congelador. A ver, sería este. Una caja vamos a pedir de este. De este también, de este también. Y esos son los de congelador. Tres productos de congelador nada más. Pues en teoría deberían caber bien ahí. Y ahora jugo de manzana. Vi a orillas del río, otro lado estaba Ecuador, Brasil. Habla, vives lejos. Acá la vida es muy bella. Genial. Block Mango es un juego. Yo sé cuál es Block Mango. Ese creo que es estilo Minecraft. Brian Reyes Jiménez, saludos amigo, bienvenido al directo. ¿Qué opina de Asphalt Unit? ¿Será juego meta? Yo lo voy a jugar, eso sí que es verdad. ¿Por qué no vas de vacaciones a Afganistán? Es un país muy lindo. Pues sí, la verdad es que me gustaría, porque allá se vive bien en convivencia pacífica. Sí, además los Estados Unidos, hay mucha presencia por allá. Es un buen país, la verdad. Además, las muchachas van tapadas. Sí. Acá no. Acá quieren ir todas así, enseñando la piel. Como si uno tuviese que verlas de por fuerza. Quieren que uno las vea. Allá no. Allá van tapadas, decentes. Acá, por poquito y más, y salen en ropa interior. Bien, vamos a pedir esos productos. Pero me voy a pedir dos cajas de cada cosa. No. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Así está bien. Eso para el congelador. Y todavía falta. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 500. Y falta algo más. Vamos a pedir cereales, que se venden muy bien. No, pero cereales no me va a alcanzar la plata. Vamos a comprar eso primero. Quedaron $82. Compré todo lo nuevo nada más, ¿verdad? Sí. De acá no compré nada. Bueno, pues vendamos todo lo nuevo nada más. Aquí llega el congelador. Sí, es verdad que es súper chiquito. Súper, súper pequeñito. Vamos a poner esto aquí. Vas. Muy bien, me quedó perfecto. Sí, sí, las muchachas acá son tacañas con la ropa. No sé, como que... ¿A poco hace tanto calor? En Afganistán no es que haga mucho frío, la verdad, ¿eh? Aquí llega. ¿Esto qué es? Esto es esto. Listo. Yo me quiero ir a Somalilandia. Ese es el país donde yo quiero vivir. Por allá anda un... Bueno, andaba un youtuber que yo sigo, que es estilo Luisito Comunica.
que se llama Araya Vlogs. Yo lo sigo a él. Qué buenos videos. Así no se tira. Eso. Y ahora vamos a cambiar el precio. $12. Wow. $12.50 y 1. De acuerdo. Y llegaron más productos. Sí, el depósito, la verdad es que no sé si lo vayan a meter o qué, pero es necesario. Bien, vamos a poner esto aquí. Pero bueno. Ay, pero señor. Ya se guardó. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Van 3 horas. ¿Y todavía no llegamos a 200 likes? ¿Qué pasa con ustedes, banda? Ah, no, 2 horas y 20. Vamos, 200 likes, muchachos. Barilo pasta. Una buena bodega va a ser aquí, justo al lado. Lo único malo es que las cajas se tiran. A ver. $10 con 11. Genial. Se gana muy bien, ¿eh? Con estos productos nuevos vamos a ser unos magnates auténticos. Ya esto es lo mismo. Ahorita caen nuevos productos. Qué raro ese bug visual que de parece. Sí, ¿verdad? Increíble. Oye, TX20, Juanito te quería preguntar por qué te saliste. Este es el pan nuevo. Vamos a ponerlo acá. Cuando tenga de nuevo mi miembro. ¿Y qué le pasó a tu miembro? A la verde. Habían dos perros bravos y no se hablaban. Estamos con gripa. Sí, no es gripa lo que tengo, es sinusitis. Bien, aquí llegan más cosas. Ya me quiero ir. Ay, carambas, qué nariz. Esto es de refrigerador, ¿verdad? ¿Se podrá poner acá afuera? No deja. Hay que comprar otra nevera entonces. Sí, porque ya aquí no van a caber las cosas.
Eso fue todo. Banda, los 200 likes. Vamos, solamente faltan 16 likes. Vamos, banda, 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 los likes. ¿Cuánto cuesta una estantería? A ver, $200. Bueno, vamos a vender todo esto. A ver, no, pero esto es de frío, no lo puedo vender. Bueno, lo que voy a hacer es que así me, aquí así me. Así no, bobo. Ahí. El Toad 3 es buen juego. Es todo lo que tengo que decir de ese jueguito. Oye, me falta ponerle el precio a el jugo este. Cuidadito. 6,69. 6,71 lo voy a poner. Debo decirles que acá sí ando bien, bien. Ya sabes. Lagarto. Mente de tiburón. En el otro juego andaba un poco más razonable. Pero acá no. Es que la gente que vive en este juego es más rica, ¿sabes? Tiene más dinero. Personas más pudientes. Ya no hay productos. Ay. Ay, señor. Bueno, te quedas ahí, puta caja. ¿Cómo estás, Jonah? Buenas noches, bienvenido. Dicen, esta semana anuncia el nuevo mapa en Trucker of Europa 3 y también llegará a los dobles remolques. ¡Bien! ¡Qué bueno! Porque el juego está muerto. Ya dirá alguno, ¡ay, eso es mentira! ¡Este juego no está muerto! Ah, y al pan también me falta ponerle precio. Lo voy a poner inmediatamente. 4,12. Ahí. ¿Por qué esta no se quiere tirar a la basura? Ahora sí, ya. Y acá tenemos un poco del barilo pasta. Linda señora, día final. Abrimos la tienda. Y la última venta que haré en el día de hoy, ya para empezar a cobrar. Y luego compramos los productos, digo, sí, todos los productos, para mañana que lleguen. Voy a buscar agua, banda, ya vengo. Mientras eso, los clientes van entrando. Voy a ponerlos aquí. Espérate. Es que tengo una sed increíble.
Se acumuló la clientela. Oye, Jonah, dice que se va a actualizar el videojuego. El videojuego llamado RTHD. ¿Qué sabes al respecto tú? Coméntanos. $1.33. Listo. A la carne ya le habré puesto precio yo, ¿verdad? Creo que sí. Yo voy a fijarme de todas formas. 42,60. Déjame fijarme porque después no le puse precio a algo. No, yo creo que sí ya. Sí, ya todo tiene precio. Sí. Ya que estoy aquí, voy a poner un poco de carne por aquí. Vale, le caben 3 productos a cada cosa. A cada congelador le caben 3 productos. Genial. Listo. Ahí. Vamos a botar las cajas. Dice, hoy me dormí. De RTHD no sé nada, Eden. No tengo ni idea de ese juego. Lanzo una actualización al año. Pero pensé que tú eras viciado del juego ese. Supuestamente esta actualización del 2024 viene bien equipada. Mira, aquí queda una carne. Pero no cabe. Bien, vamos a cobrar acá. Creo que no llegaré a la meta de los $1,000. Vamos, compren, compren, clientes, compren. Se rumora que te dará mapas exclusivos por sala VIP. Perdón, banda. Estoy un poco con sinusitis. Sinusitis agudus. Wow, te llevaste todas las carnes. Muy bien, $64. Por primera vez. El juego este tiene un programa de con calculadoras integrado en su código. Qué buenas sumas hace. Creo. No sé si me está estafando o qué. Bien, $500. Cuando no hay muchos productos, no vienen tantos clientes. Mira, es lo que estoy notando.
nivel de tienda 16. Wow. Cuatro, el vuelto. 2, 3, 4. Ay, no. 1, 2, 3, 4. Ahora sí. Buena compra. Un equipo con todos los mejores no juegan bien. No, acuérdate que no puede haber un rey león en cada manada. O sea, varios reyes leones. No puede haber. No, carajo. Ya se me bugueó la calculadora mental. Sí, Darwin. De veras, ya nada más hago este y ya. Creo que sí llego para comprar la mega compra. Creo que sí llego. Con estos productos nuevos, wow. 50, 67. Me podría quedar vendiendo estos productos nada más. Pero la idea es, por supuesto, vender muchas cosas. Así te entretienes más. 49. Ahí estás. Retírate. Y tú, 17.67. A la verga, casi le cobro $1,000,000. Quiero irme ya. Ya mi turno acabó. ¿Qué estoy haciendo? Oh no, la próxima pongo mute. Dios, no puede ser. 25, 26, 28, 29. Alergia a los negros. ¿Cómo se te ocurre, Darwin? No. Uy, Dios mío. No paguen con esos billetes tan altos. Ay, no, espérate. 35, 77, 79, 75, 83. Ya. Un puto jugo. Qué cabrón este hombre, Dios mío. Listo, ya. $1,000. Vamos, final del día. Casi lo logro ya, eh. La gripa no me puede ganar. Bueno, no es gripa exactamente. Es sinusitis. Bien, ya no hay más nada aquí ya. ¿Por qué nos reímos de qué? No sé, la verdad. Yo nunca.
Yo nada más de los chistes. Yo nada más de los chistes. Se pasan de verde a veces. Pero en realidad no de ellos. Pero quién sabe por qué. ...50, 69... ...con 70. Eso porque no duermes bien, comes mal, no comes frutas. Bueno, en realidad no es eso, es que yo sufro de alergias. Entonces, pues me pasa seguido. Pero sí ando durmiendo bien últimamente. Antes no dormía bien. 35, 60. Y comer mal, la verdad es que como bien, digo yo. Digo, no así saludablemente. ¡Wow! ¡Qué saludable come! Pero, Y de comer frutas, sí. Oh, ayer y hoy estuve con... Bueno, ayer comí sandía. Hoy comí melón. Así que digo yo que voy bien. ¡Ay, señor! Ahí. Llevo trabajando como día seguido. Sí, eso sí es verdad. Ya ahorita que empieza abril me voy a tomar un descanso. Y pues para mi cumpleaños no voy a hacer nada. Ya está, perfecto. Ya, se acabó. ¿Acabó todo? Ah, no, todavía queda. Eso, llévese todos los jugos, señor. Todos son para usted. Voy a hacer la compra esta, muchachos, para que mañana llegue a tiempo. Y me retiro. Si llegamos a los 200 likes. ¿Cómo que no? Todavía faltan... Pero den likes. 1.58. Acá está temprano aún. Acá son las 9:30. 6.71. Yo voy a echarme unas partidas de Arena Breakout y luego a dormir. Sí, señor. Hoy que es 31, ¿verdad? Sí, hoy es final del mes. 6.71. Sí, yo me echo unas partidas de Arena Breakout ahorita y para la cama. Aquí viene el compa con su juguito. Con 2, con 29. 5, 6, 7, 8. Ahí está. Qué bueno que empieza a llover. Ya acá dentro de poco también entra el invierno ya. Ya extraño la lluvia. Santos cielos. Este calor no se aguanta. Lo malo que cuando caiga lluvia no voy a poder hacer directos así tan seguido porque vienen los típicos problemas de un país del sexto mundo. ¿Cuántos jugos faltan? Dios, faltan dos. Están emanando los jugos. 2.58. ¿Qué van a jugar Jonah y TX20? Porque dicen que tienen miedo, ¿qué? ¿Un PvP en Free Fire o qué? Y listo. 1252. Bueno, vamos a hacer la compra y hasta aquí dejamos este turno del supermercado. Creo que voy a tener que comprar un estante para los productos que vienen. Claro que sí. Así que, claro, primero vamos a comprar todos los productos. Va. A ver si nos podemos hacer con 4 cajas de cada cosa. No creo. No, 3 cajas no, porque ahora tenemos productos nuevos. Y lógicamente no va a alcanzar la plata. Como dijo Milei, no hay plata.
3. Listo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No alcanza la plata. vamos a empezar de abajo hacia arriba, pues. No, ya sé, vamos a empezar con los productos más caros. La carne de res. Esa. Añadir. La pasta. Esto. Y esto. Listo. Compramos eso. Y un mueble. Listo. Comprado. Eso llega mañana, chicos. De momento nosotros despedimos por aquí el video del día, el directo del día de hoy, esperando que les haya gustado. Fútbol. Pensé que era algo más interesante. Espero que les haya gustado el directo. Y ya saben, den un buen like, por favor. A 200 likes, si no, no me voy. De ustedes depende que mi gripa se quite. Bueno, gracias a los que se unieron, por cierto. Walmart, it's coming soon. En Farm Simulator Mail. Come back street, bro. What the fuck? Eso. 2 likes y 200 likes. Nos vamos. ¿Quiénes son esos dos valientes que darán los dos últimos likes? Ven que hay gente viendo el directo y no dan like. Tienen que dar like. De ustedes depende que la gente que está en YouTube coma. Porque si no, no comemos. Y nos morimos de hambre. Y nos echan de la renta. Listo, chicos. 200 likes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Posiblemente mañana con un poco más. Y nada, mi gente. Me quedaron $5. Qué bueno. Hasta la próxima, chao, saludos Darwin, Jonah, Ben, Blockmango, Yair, TX20, Justin, Jesús, saludos, saludos a los nuevos suscriptores, los nuevos miembros del canal, y nosotros nos vemos en la próxima, chao.